vapor. Yo siempre lo he dicho, el tiempo no importa, sino las habilidades, el amor y el empeño que tú le... Pero de ahí se pasó a hacer ahora ya reggaetón. Como ¿sí? que se distorsionó todo, ¿no? El pedo. Y ya pero son unos pinches latosos. ¿Estamos hablando de uno o dos bebés? Dos. Dos. Sí, ¿los dos hombres? Sí, unos creen que uno no es mío. No. O sea... ¡La de Rudo! ¡Regresamos! Y entonces teníamos que... cumplirlo, pero hasta se me fueron las palabras, porque Lolita está con nosotros, se me cayó esta sombrera, Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Lolita, por la invitación, aquí muy contenta. Oye, bienvenida, tiene ya un rato, afortunadamente nosotros hemos seguido de cerca tu carrera, desde hace mucho tiempo, por cierto, desde hace mucho tiempo, porque desde tus debuts, diferentes, mira, nada más esto, ¿nos puedes ayudar a revisar esto? Bueno, eso era cuando éramos las conmadres, creo. Sí, sí, ahí íbamos de sí. parejas. Pero ¿no? fíjate ¿sí? lo que dice, fíjate a lo ver. Que dice. Dice ahí, R de Rudo presenta Lolita y Keira en UFM Radio el 3 de marzo del 2011, en algún momento entre las 8 y 10 de la noche. Y entonces, o sea, en algún momento. Sí, es que... podrás notar que no estaba yo muy bien organizado en eso. Pero lo que sí puede tener en cuenta la gente es que llegaste puntual en algún momento entre las 8 y 10. En algún momento llegué puntual. Hicimos esa entrevista, contigo, pero esa fue en radio. Creo que sí recuerdo, ahí nos quedamos de ver que era yo y ¿sí? bueno, muchos buenos recuerdos, gratos recuerdos de mis inicios. Y sí, pues las originales con madres, esas eran. Cuéntanos, cuéntale a la banda un poco sobre eso, sobre tus inicios. ¿Dónde surge el personaje de Lolita? ¿Desde dónde quiere pues dedicarse a la lucha libre? Bueno, el dedicarme a la lucha libre surgió ya, siento yo, que grande, a comparación de compañeras que empiezan a entrenar desde los 13 años, uh-huh. incluso ya luchan desde esa edad, de las de mi camada. Entonces, lo mío empezó cuando terminé la preparatoria. ¡Ay, eso es grande! Wow, sí, para el deporte. ¿Cuántos años acabaste? La terminé a los 17. Ah, sí, no, pues imagínate, entré a la secundaria de 11 y a la prepa de 14. ¿A la secundaria de 11? Sí, por mi fecha de cumpleaños. Ah, yo nací el 28 okay. de diciembre de yo 1990. Dije, es como Dougie House, ya hubieras hecho mejor la universidad esa fecha. No, dejé la universidad por entrar de lleno a la lucha libre, específicamente a la AAA. ¿Mm? Yo debuté a finales de diciembre del 2018. De hecho, mi preparación como luchadora siento que fue muy rápida, más no al vapor. Yo siempre lo he dicho, el tiempo no importa, sino las habilidades, el amor y el empeño que tú le pongas en aprender y absorber las cosas, ¿no? Igual las habilidades que tengas y la facilidad que se te dé. Yo empecé a entrenar un mes antes de debutar. O sea, yo estaba entrenando y al mes me debutaron. Yo creo que por falta de chicas. Eso fue en San Luis Potosí. Y pues mi carrera ha sido muy rápida. ¿Eres de San Luis Potosí? No, yo nací en Oaxaca. Ok, bien. Sí, nací en Putla de Guerrero, Oaxaca. Ahora sí que fue una broma para mi mamá porque de repente la agarré ahí así de ¿qué rollo? Y vámonos al... ¿Qué sí, hacemos hoy? Sí. Ay, pues, ¿qué crees? ¿Vas a ser mamá? Sí, casi fue así. Y a los dos días siguientes regresamos a Ciudad de México. Soy registrada de Ciudad de México, pero he vivido en infinidad de lados: Puebla, Veracruz, Michigan, Phoenix, Arizona, San Luis Potosí, Puebla, ¿en dónde más? Toluca. La mayor parte de mi vida la viví en Toluca, que fue donde entró como que la espinita de querer entrenar. Empecé a ver lucha libre, porque yo quería ser cantante desde chiquita. ¡Eso me gusta! Ellas, ¿no? Fíjense, eso me encanta. O sea, estamos aprendiendo el número uno, que Lolita acabó la primaria a los 6 años. Ah, no, a los 11, a los 11 años. A los 11 años ya estaba en secundaria. A ver, pero entonces vamos a ir dividiendo, David, porque a ver, ¿por qué necesito saberlo? Quería ser cantante. ¿Pero qué tipo de cantante? No sabes con reggaetón. Yo quería ser rockera. No, odio el reggaetón. Bendito, odio sea, el reggaetón. Te lo juro, no, odio. Ya. No, a mí no me gusta el reggaetón. ¿Ok? Hay unas bonitas. El reggaetón de antes todavía dicen cosas bonitas, pero el de ahora esa ya. Es una canción, está, ¿no? ¿Eh? Así dice una canción, ¿no? El reggaetón de antes. El reggaetón de antes, ¿no? Reggaetón, hay reggaetón bonito, ¿no? Que es como antes en la bachata. Ok. Que se podría. Bueno, no sé, de géneros musicales, ¿no? Pero de ahí se pasó a hacer ahora ya reggaetón. Como ¿sí? que se distorsionó todo, ¿no? El pedo y. No, está bien, yo pienso lo mismo. Y ya, ahorita. Y generalmente te digo sí, pero había reggaetón. Por mí no. Quiero quedarme mejor con que quería ser cantante de rock. Sí, de rock. Yo quería okay. ser rockera, tipo Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, todo eso. Sí. Pero siempre fui un desmadre de niña. Un desastre, no en la escuela, bueno, sí en la escuela, pero no en calificaciones.
sino en cuanto a mi comportamiento. Mi mamá se la pasaba todo el tiempo. A ver, cuéntanos una travesura así de esa. O sea, quiero yo imaginarme a Lolita con sus valedoras y organizando... no sé, la fiesta, ¿no? Organizando la pinta, no sé. A ver, cuéntanos una real. La pinta, sí, pinté varias pintas, ahora sí que en la secundaria. Ajá. Pero siempre con autorización de mi mamá, ¿sabes? Ah, entonces no son no, pintas. Sí, porque era pinta de la escuela. Okay. Pero yo hasta eso era inteligente. Y mi mamá, una mamá responsable. Bueno, tienes razón. Porque me decía, oye, mira, si te quieres ir de pinta, no hay bronca. Pero avísame a mí. Así si me marcan de la escuela, así sabe que, si está enferma o algo. Pero yo sé dónde estás. Ok. Bien, yo señora, voy, bien, yo señora, voy a bien, saber en dónde punto. Estás. A que si me hablan, oiga, no vino su hija. No, pues yo tampoco sé nada. ¿No? Es así como que me tenía libertad. Más no libertinaje. Eso me gusta. Necesitamos. La confianza. Necesitamos más mamás de esas, por favor. No, necesitamos mamás de esas y niños con confianza hacia sus padres. O sea, las únicas personas que no le van a fallar en esta vida son sus padres. Ojo. Bueno, naturalmente Ojo. Hablando, ¿verdad? Porque hay excepciones. Oye, pero... hay cosas bien interesantes que tenemos que seguir platicando, mi querido David, Lolita, porque además de toda esta enseñanza y este breve, un resumen que nos estás dando. Familiar. Pero son de estos comentarios que necesito preguntártelo y lo respondes rezando. Pero ya es mamá. Yo ya, soy mamá. Ya lo aplicas. ¿Ya lo aplicas, sí o no? Intento, sí, darles la confianza y las bases que a mí mi mamá me dio. Ok. Ya de ahí, cada niño, cada cabeza es un mundo. Pero trato de yo hacerlo mejor con ellos. Muy bien. Vamos a platicar porque está muy chido lo que nos está contando Lolita. Fuera y arriba y abajo del ring de todos lados. Y que también vas por el campeonato de WRG. Sí, exactamente. Esa es la meta a conquistar de aquí a diciembre. Vamos a un corte y nosotros regresamos. Este es R de Rudo 107. Regresamos. Regresamos a este R de Rudo 107. Ni ganas de irnos a corte porque pues ya la guaguara ya... Guardan la inspiración. Se puso mejor inclusive el corte, ¿no? A ver, primero, para los que se quedaron antes del corte, sobre el tema familiar. Nos estabas dando un mensaje importante porque además tiene mucho que ver con tu presente. Un presente donde decidiste poner una pausa profesional pues para dedicarte a tu propia familia. Sí, exactamente. Pues fueron 4 años y medio fuera, ahorita regreso, pero sí la familia absorbe mucho, el cuidar a niños absorbe mucho. O sea, inclusive más de cuando están bebés, porque ahorita ya caminan, ya pero son unos pinches latosos. ¿Estamos hablando de uno o dos bebés? Dos. Dos. Dos hijos. ¿Los dos hombres? Sí, unos creen que uno no es mío. No. O sea, está bien porque no es mío. Cuéntame. No sé, a mí me contó el chisme un aficionado. Ajá. Que en uno de los grupos esos piteros que hay donde descubren a las luchadoras y pasan los pack y todos esos pinches grupos. Como desde cuatro palos de 14 años. ¿No? Ajá, sí, exactamente. Pusieron que el chiquito Leónides no era mío, okay. Que era de Anteus y de una morra de Monterrey. Yo así de, ¡ah, chingón! Y entonces, todo esto ¿no? que me dejó, ¡qué rollo! Sí, ¿no? Pero yo creo que fue porque no me vieron tanto tiempo en las arenas dándole pecho como con el otro, ¿no? En el otro lo traía ahí, me vieron panzona y todo, y al otro no, un año cumplió y vámonos a la guardería por el estrés que me manejaba yo. Fíjate que eso que platicas también es un mensaje importante y creo que hay que resaltarlo porque es un ataque y es una violencia hacia las mujeres que genuinamente no se hace viral, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, ¿por qué criticar a la mujer, ¿no? O a la mamá si eso no es su hijo, ¿no? De tal persona, ¿no? O sea, me parece por supuesto una falta de respeto, dijera Belinda, pero también me parece necio, me parece además estúpido y genuinamente, o sea, es un ataque directo a la mujer. Bueno, es que ahorita todos se dan y se creen con la autorización de criticar todo. Todo tu aspecto, todos los aspectos, ¿sí me entiendes? ¿Sí? O sea, no saben lo que pasa uno. Atrás, claro. Arriba, afuera. En la para familia, eso está todo. Este programa, Lolita, para que nos cuentes de todo lo que ha sucedido. Pero eso fue algo que me dio risa, o sea, así como que, o sea, bueno, de los sabelo todos, que cada quien crea lo que quiera y no me voy a estar desgastando, aclarando cosas que no. Oye, y de estos morros, porque tenemos que hablar de WRG también, la neta. A ver, de tus morros. No, es que está re bueno el chisme. A ver, de tus morros. La neta, ¿son más como el pirata o son más como tú?
Pues es que es la combinación de los dos. Y dicen que el pirata era un desmadre, ¿eh? ¡Ay, muere! Dicen que Anteus de bebé era un desmom. O sea, tan solo. Bueno, si el papá. Pero si el papá. Mira, ¿qué tenemos aquí, por cierto? A ver, nos ayuda la producción justamente con. Mira, dice. ¡Lolita! ¿Sola yo? No lo creo. ¡Ay, mira, muy bien! Mis gordos. Y tienen 8 y 6 años, ¿eh? Y ya me llegan hasta acá. ¿Y crees que quieran ser luchadores? Puta, que si no. Sí, ya de plano. No, es que imagínate lo que te digo. Sí, el abuelo, ¿no? Del lado de tu familia, ¿tú tienes familia luchadora? No. No, no, no. Mi abuelita era policía y ella. Mi abuelita era policía, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que ella era de las que se encargaba de cuidar y escoltar a los luchadores en el toreo de Cuatro Caminos. Esa es una buena historia. De los luchadores de acá, de los que llegaban las actrices en sus limusinas por ellos, sí. No al revés, que ahora salen a ver qué agarran. No. Las actrices iban por ellos a recogerlos y ahí. Así, y bien, ajá, su trajecito. Todo, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. David, está muy bueno el tema, pero tenemos que hablar obviamente de esta actualidad con IWRG. Pues justamente lo platicábamos antes del corte, que se viene el reestreno, ¿no?, del campeonato femenil, sí, de la IWRG, y que tú eres parte de esta eliminatoria, te vas a enfrentar este domingo en esta eliminatoria justamente, y pues bueno, no sé cómo te sientes respecto a este nuevo reto, a esta reactivación del campeonato. Pues es un paso muy importante, van a reactivarlo después de creo que 15 años, ¿no? Y creo las estetas que lo tuvieron en su poder, pues son de renombre, con mucha historia, gran trayectoria, creo que lo tuvo Ayako. Y ya consagradas. Princesa Sugei. En este momento, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces el coronarme como campeona de IWRG para mí sería un logro importante en la carrera. Yo lo he dicho, ahorita campeonatos hay hasta de la tortillería de la esquina. ¿Eso es cierto? Hay campeonatos que realmente dices, no me interesan. O sea, no me interesa el desgastarme o dar un extra para conseguirlo. Pero este sí, por la historia que tiene. Y por la proyección, ¿no? Exactamente. Porque además es una nueva generación. Ahorita hablábamos un poquito de la camada, ¿no? De la generación en la que tú perteneces, en la que tú saliste. Pero, por ejemplo, también leía una entrevista que diste hace poco, que durante este tiempo que tú te dedicas a tu familia, surge otra camada, ¿no? O sea, hay otra camada actual. Y que mucha banda ahorita ya decía, pues Lolita también es también es nueva, ¿no? Y es algo que estás enfrentando tú. Por una parte es bueno y por una parte es malo. Unos me agarran como novata, otros me agarran ya como que, ¡ay! O sea, ya se estancó y todo. Es a lo que vuelvo, no saben. Y es como me dice mi esposo, tú no te preocupes por eso. Tú tienes la responsabilidad de entregarte al 100, de estar al 100. O sea, sí. No, el tiempo que dejé no es para él un pretexto y yo creo que para la gente tampoco, ¿no? Pero como yo lo decía, hay cosas que a mí el público no me perdona, tanto en el físico como en el accionar en el ring, que vemos que a otras luchadoras. Para las mujeres, claro. Sí, o sea, uno. Ahorita me está criticando mucho el cuerpo. Sí sé que subí de peso. ¡Ay, cálmate! Pero realmente, o sea, bueno, este tú me es ves el programa aquí, donde uno puede ser libre con su peso. Tú me ves, sí, pero en la lucha no está cañón. Y me ves así en vivo y dices, no está tan. Pero ya en la tele digo, charros, y ese atuendo que escogí de Chucky, les digo, ¿por qué me dejaron subir así? Parecía un pinche trompo de pastor. O sea, ¿por qué realmente? No tanto, no. Ay, no, yo me veo. Tal vez de suadero, pero no es cierto. Pero no hay trompo de suadero. Podemos hacer uno, podemos fabricar uno. No, pero no saben lo que uno pasa, ¿no? Bueno, yo eso es cierto. Sí voy al gimnasio, no sé, mi alimentación sí no es muy buena, pero mínimo no tengo las nalgas. Ayer inventamos una palabra. A ver, a lo mejor no sé, me sirve. No sé, a lo si mejor visto, me sirve. No sé si has visto la película de los hermanos que son como elfos y hechiceros. Sí, claro. Sí lo sé, cuál, eso, por supuesto. Que sacan el gelaticubo, ¿no? Sí. Ayer estábamos inyectando a mi hijo y le decimos, oye, tienes las nalgas de gelaticulo. Así lo vamos a tener todos a partir de ahorita. Pero no, ya nos están. Pero sí, vamos por el campeonato. Mari Caporal, pues es una luchadora vamos muy un buena. Corte y regresamos a hablar del campeonato también, porque está muy bueno todo esto. Con Lolita necesitamos o 2 horas de programa o una sección. ¿Por qué no tienes una sección aquí? No, neta. Yo. ¿Qué óvole? Yo encantada, ¿eh? Sí, porque, o sea, creo que hay mucho que podemos platicar. E insisto, no solamente de lucha libre. Creo que estamos tratando de entender muchas de las situaciones sociales y personales que enfrentan las luchadoras y que enfrentan las mujeres mexicanas, ¿no? Y que, como tú dices,
genuinamente uno no, muchas personas o no quieren entenderlo o simplemente se hacen de los oídos sordos. Sí, exactamente. Es, ser mujer, bueno, es complejo. Ahorita en la actualidad es súper complejo, mucho. Y luego como luchadora estás expuesta a más hate, a tanto como cosas buenas y a cosas malas, ¿no? Pero sí es tener un temple, estar dentro de la lucha libre y psicológicamente tratar de estar estable, porque son muchos aspectos lo que tenemos que sobrellevar. ¿Te ha pasado algún tema de acoso? Ya sea a través de algún aficionado. Pasó hace mucho, en este año, ¿no? Algo muy sonado lo que platicamos con Lady Maravilla, ¿no? Ahí precisamente ahí en la Naucalpan, que fue una agresión inclusive de un aficionado. Bueno, de un sujeto que pagó un boleto, ¿no? Ni aficionado. Pero algún tema de acoso, ya sea de algún aficionado o de algún compañero de profesión. Tanto de promotores como de aficionados, como de compañeros, sí lo llegué a tener, pero pues es también cómo te manejes, ¿no? Yo veo luego compañeros que se enfrascan en discusiones con ellos y hasta los queman. Yo simplemente lo que hago es, lo veo, mamá, lo dejo. Archivarlo. Lo dejo. Porque hacerle caso a un es engrandecerlo. Pero entonces, ¿cómo puedes sugerir tú o cómo podrías ayudar? Y te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Yo no lo sé. A que este tipo de actos que no solamente se presenta, ¿no? En la lucha, que a lo mejor pues también es una parte que mucha gente no conoce, ¿no? De todas estas situaciones que pasan en vestidores y demás. Pero entonces, ¿cómo podrías tú ayudar o sugerir para que cambie, ¿no? Para que cambie, para que... obviamente, tiene que ser desde que el que se atreve a acosar, ¿no? O sea, no seas hijo de tu infeliz Mauser, ¿no? Promotor, luchador, aficionado, no te atrevas tú a violentar a una mujer, número uno. Pero bueno, los que ya existen, ¿tú qué les recomendarías a las compañeras, ¿no? O a las mujeres que hagan? Porque muchas veces es eso, chin, ya me pasó, ¿qué hago? Bueno, es que hay muchos aspectos y está, y es muy sensible el tema, porque hay mujeres a las que les gusta y dan pie. Y ya cuando sucede que la contraparte reacciona o algo, es cuando, ay, no. Y hay otras que no les gusta y ponen un alto desde un principio. Y hay igual quienes las que ponen el alto, hay quienes están jodiendo, ¿no? No solo hablando de la lucha libre, sino en la vida en general, ¿no? Pero sí es un tema muy complicado y yo siento que todo va desde la educación en casa. Por favor. Las mamás son las que tienen la responsabilidad de educar buenos hombres. Y los padres también, ¿cómo? O sea, no hay que quitar la responsabilidad. Pero no se lo vamos a dejar todo a los hombres, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué no? Que no sean... Porque hay hombres que... Que son irresponsables. Están, que ya vienen de una irresponsabilidad y que lamentablemente en esta época todavía tienen ideas machistas. Eso aunque digan que no, yo ya no soy machista y esto y el otro, en el fondo lo tienen. Y no se puede con el egocentrismo y con el machismo en los hombres, en algunos. Entonces uno como mamá tiene la responsabilidad desde chiquitos a su hijo decirle, mira, ¿sabes qué? A una mujer se le respeta, no es no, sí es sí. Correcto. Y tienes que respetarlo y la debes de tratar bien. Y mamá, pero si ella me pega, ve y dile a la maestra, oye mamá, me pego, oiga maestra, me pego, pero hasta ahí. Tú no tienes por qué devolverle un golpe a una niña. ¿Por qué? Porque naturalmente se supone es más débil que tú, pero no vamos a hablar de eso porque si no ahora estaríamos entrando en el feminismo, sería, ¿no? Sí, sería ya algún tema, hay que quedarnos, me parece, con ese mensaje. De la educación, ¿no? La educación y respeto. Y respeto. La educación global. Y respeto para seres humanos, ¿no? Para seres humanos. Y a través de esto tenemos también porque necesitamos que nos sigas dando lecciones. Porque fuiste la jueza de Lance a la Victoria. Que por cierto ganó Sol y tenemos una entrevista contigo, la pasamos, demostraron, me gusta esa frase que decías, demostraron los que verdaderamente tenían algo. Pero, como eres la jueza Lolita, necesitamos que la jueza Lolita del 2022 juzgue a la jueza, que juzgue a Lolita del pasado. Del pasado. Sí, ya, resbala, a ver, échale. Entonces, con los ojos de la jueza Lolita, a ver... Ayúdanos a comentar, justamente, tú no conoces a la luchadora en mallas negras, y entonces necesito que nos describas qué calificarías de esa luchadora de mallas en botas negras. Justamente estamos con Manel, lo que estamos hablando. Y ahí anda por ahí Vaquerita también. Tormenta, mira. ¿Qué puedes criticar? ¿Qué analizas de esa Lolita del pasado como juez actualmente? ¿Cómo ves a Lolita? En accionar. ¿Cómo ves a Lolita?
bueno, se ve hábil y contemple. Sí, claro, claro. ¿Ok? Siento que... Bueno, se está midiendo a Vaquerita, una luchadora que ya llevaba tiempo, ya tenía una carrera. No, digamos que consolidada, porque básicamente son de la misma camada. Pero veo una Lolita sin miedo y segura. Aquí la vemos en contra de Scary. La hija de Marcelo. Es que es muy difícil eso, porque... Y era una diferencia de pesos, ¿no? Muy... También de estatura. Bueno, de estatura. Exactamente. ¿Cómo, ¿cómo calificas tú eso, no? ¿Cómo llevó esa Lolita esa lucha con esa diferencia marcada contra su rival? Y ahora enfrentando a Marcela. A su Marcela. Pues siento que es una Lolita que se dejó llevar. Venía regresando. Creo que fue su primera lucha. Fue su primera lucha después de regresar. Imagínate el miedo que... Que se es difícil. Y volvió a atreverse. Es difícil criticar desde el punto en que sé que soy yo. ¿Y por qué criticar? O sea, al contrario, ¿qué puedes resaltar justamente de esa luchadora? Ya con los ojos que tienes ahorita y con los que has podido evaluar. Pues que estuvo abierta, ¿no? A aprender de ella. Yo con anterioridad, antes de mi retiro, había alternado con ella, pero como compañera. Y llevarla de rival, la verdad, sí fue una prueba muy difícil. Y luego con su hija, ya que, pues, la carrera que tiene Marcela. Mira, entonces, y aquí fue contra Era. Aquí tenés de... Esto fue hace poco... Como unos 5 o 6 meses. No, este fue este año. Uh-huh. Que fue allá en Tlalmanalco. Esto fue en Tlalmanalco. Allá anduvimos, por cierto. Y allá andabas con Olimpia. Sí, allá un poco lenta. Me veo lenta. Se ve lenta. Calificación final, mi querida Lolita. Nos quedan, lamentablemente, unos cuantos segundos. Calificación final de la jueza Lolita para esta Lolita que vimos. Para la anterior, yo siento que un 8.5. Para la de estos momentos, un 6.5. Yo creo que sí pasa la siguiente ronda, pero sobre todo hay que darle el valor de eso, de la valentía. Lolita, te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Eres muy valiente, no solo por enfrentar lo que enfrentas, por subir al ring como lo haces, por hablar como lo haces y sobre todo por cuidar a dos pibes que no creo que sea nada fácil. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Y de hecho querían entrar y yo no venga. Vámonos para acá, porque ya dijo que va a tener una sección. Lolita, nosotros nos tenemos que ir. R de Rudo, David Escobedo, Katia Martínez. Nosotros continuamos. Sigan las redes sociales. R de Rudo.